Welcome to Lidas Chocolates at the Feria Regional in El Bolsón, Rio Negro, Argentina. Today happens to be Thursday, February the 1st, 2024. It's Howard Paul Short, and I have with me Paula. Hola, hey Paula, how's it going? Nice to meet you. Mi fanático chocolate. Sí. Which will mean Willy Wonka. That's right. So, tell me about your chocolate. Explain about your chocolate. Sí. Bueno, te cuento. Estos son los primeros chocolates del Bolsón, hace 30 largos años atrás. Muchos años. Empezó Lida con el tema de los chocolates, empezó a buscar ahí, a mezclar productos de la zona y empezó a innovar con el tema del chocolate. Wow. Los primeros chocolates del Bolsón. Bueno, Lida, presentamos a Lida. There's Lida. Lida! Hola! Buenos días! ¿Cómo estás? Good. Fanatical, your chocolate. Fanatical. Gusto chocolate. Todos. Especially menta. Bueno, la menta es nuestra. La menta es nuestra. Es con menta de acá de la zona. El licor lo hacemos nosotros. Bueno, nosotros. Lida. Está Nadia. Nadia es la nieta de Lida. Bueno, ella empezó ahí con la abuela. Empezó con su abuela a los 4 años, estaba metida ahí entre las ollas, mezclando, acompañándola en los viajes, acompañándola en la feria. Y bueno, así se fueron pasando las recetas. Están ahí, estamos todas juntas, llevando a la fábrica como al principio, ¿sí? Siempre se buscó eso. En la fábrica ahora. Sí, es una fábrica. ¿Tú cocina o Lida cocina o otras personas? Cocinaban Lida, después se fue preparando con Nadia, con su nieta, y hoy en día es Nadia quien elabora y yo la acompaño. Nadia. Sí, sigue siendo así, familiar. Y sigue siendo como en aquella época, ¿no? Con todo manual, cosechando las frutas, preparándola, preparando los licores. Bueno, manteniendo eso, ¿no? La cocina casera, podría ser. Oh, everything looks rico. Everything looks rico. Sí, hay de todo, mirá. ¿Cómo te llamas este chocolate? Acá tenemos estos conitos que son con una. Tienen algo así como una base crocante, después tienen dulce de leche, pueden ser con baño blanco, con baño semi-amargo. Tienen unos crocantitos de almendra y un par de secretitos, como todo. Wow. Después tenemos pasas al rum, tenemos crema moca, hay menta, bueno, que ya te conté que es el maestro. Después tenemos frambuesa. Sí, también, parte de los frutos finos, hay guindas, hay almendras, hay uno muy famoso que se llama, es así un super bombón de coco dulce de leche, que es uno de los clásicos. Pero bueno, esto como que siempre en esta época es el que se agota. Tenés Nutella, hay algo de coco. Wow. Hay algo de guindas. Ahí la abuela le alcanza un chocolate. Abuela. Lida, probar, por favor, pases al room. Al room. Yeah. A probar. Probar. Sí. Que le conviene. I want her to touch it. Ahí está el guante. Ahí está el guante. Quiere probar. Quiere que le conviene uno de pasas al room. Gracias. Wow. Looks really good. Wow. Mm. Wow. Sí, es como una especie de mousse en realidad. Very good. All her invención. Y con los licores, sí. Los licores son también caseros. Wow. Y una mezcla de rum y siempre se busca acentuarlo con el licor de eso. O si es de frambuesa, o si es de cereza, o si es de guinda. Es lo que le da el real. Sí, el toque secreto siempre. La fruta, sí, toda fruta de la zona. Bueno. Mucho. Y después lo que están faltando hoy son las famosas cerecitas, que son especialidad de Lida, que la sigue haciendo Lida. Son unas cerezas en su propio licor con baño de chocolate. Ah, bueno. Si llegas a quedar unos días más, vas a probarlas. Gracias. Gracias.
Lida, explica about the story of your chocolate. Sí, fue por necesidad de trabajo, de vida, porque acá no había, hacían chocolate. Entonces, fui a Buenos Aires a buscar un lugar para aprender y fui a la fábrica y allí empecé ahí aprendí lo básico. Y después, vine a hacer el chocolate acá y yo ya tenía un puesto en la feria, así que fue muy agradable porque era la única que hacía chocolate. Y me fue muy bien siempre. Ahí la tengo que enseñar porque viste que falta una panza. ¿Quieres más? ¿Más informaciones? ¿Más? ¿Qué puedo decirte? Después empezamos a viajar por distintos lugares, más bien toda la Patagonia hasta Tierra del Fuego. Fuimos y en todos lados llevé los chocolates, hacía entrevistas y me fue muy bien siempre, porque eran únicos. Según la gente, eran únicos. Así que yo contenta. Perfect. Okay. Perfect. So that was great. And again, Lida is the founder and the inventor of this wonderful place called Lida Chocolatas. Okay? So thank you so much for watching my video. Gracias, Lida, for the entrevista. And I say also gracias, Paula. Gracias for the entrevista. And have a great day. Come by. They're delicious chocolate. They're here in the feria. Bye-bye. Thank you.